Hola, gracias. Gracias a todos, Manuel, a Catalina, a Estefano, mucho. Los agradecimientos son enormes. Es súper grato estar volviendo y volver a casa, porque pues salí de acá y siempre será mi alma mater, por tanto siempre querré volver. Y en esta ocasión vuelvo con Space Syntax, y vengo con Space Syntax por una razón muy básica, digamos, y es que esto es lo que me ha pasado a mí durante los últimos 2 años, desde que arranqué este cuento de Space Syntax. Y me di cuenta que aquí todavía eso como que era un campo que no se había recorrido. Y por eso creo que hoy acá, como parte de la Unidad Bogotá, pues es interesante. Voy a tratar de ir a través de todo esto. Esto será un poco como el campo de navegación para que estemos todos sintonizados más o menos dónde vamos. Lo primero es, creo que la pregunta que muchos podrán tener es, ¿qué es Space Syntax? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se aplica? Llegaré después a unas cosas que yo llamo como unos principios clave. Y después una cosa que llamé los alcances del espacio, es qué es el espacio capaz de hacer, digamos. Todo eso, si logro mantenerlos enfocados, será la parte más difícil, la parte abstracta, como que donde haya más dudas y donde ojalá si hay dudas, pues las anotemos y se abra la discusión. Y después pasamos a una cosa que llamo tecnicidades y que es como una cosa más pues técnica, metódica, y unos casos de estudio dentro de los cuales terminaremos con Bogotá, obviamente. Ay, estoy pasando por la canes. Bueno, entonces lo primero es que es Space Syntax. Space Syntax son dos cosas, son teorías y son métodos que originalmente empezaron en Bartlett, en UCL, en Londres, en los 80s, a principios de los 80s, aunque realmente hay estudios anteriores. Y este libro, The Social Logic of Space, que está escrito por dos personas, Bill Hillier y Julian Hanson, son los dos pioneros de esta cosa. Entonces, ellos empezaron analizando los pueblos, pequeños pueblos al sur de Francia, y se empezaron a dar cuenta que había patrones dentro de la configuración de esos pueblos que se replicaban una y otra vez, a pesar de que eran pueblos que, uno, no estaban planeados, como lo que conocemos hoy en día como planeación, y dos, que eran pueblos, digamos, muy vívidos en su vida urbana, a pesar de que eran pueblos, pues tenían vida urbana. Esto después evolucionó. Y evolucionó en este libro que se llama Spaces the Machine, donde ya muchas cosas más técnicas, más precisas, pues se expusieron. Bill Hillier es, hoy en día existe, este personaje todavía existe, tiene como 80 años, fue mi profesor y hoy en día todavía va a la oficina a hacernos reviews, como a ver que también estamos haciendo el trabajo que él originalmente hizo. Como les digo, esto empezó en UCL y pues uno desde aquí dice UCL y dice, no, madre, me voy a ir a un edificio, una cosa impresionante, esto va a ser increíble, y llegué a esta bodega. Y desde ahí me di cuenta que el campo de acción realmente era enorme. Ahí estoy yo. Esto fue ya terminando la tesis, entonces ya se puede disfrutar un poquito el verano. Pero bueno, como les digo, esto está todavía fundamentado en la academia. La academia sigue siendo una gran parte y como Space Syntax es, como decía bien Manuel, un brazo armado, me gustó eso, un brazo armado de la academia, todas las cosas que pasan todavía ya se ven reflejadas en la práctica y viceversa. Digamos que los datos que nosotros conseguimos pues también se alimentan. Esto es Space Syntax, esto es mi oficina. Lo que hacemos. Entonces hacemos consultoría estratégica, lo practicamos, digamos que hacemos la práctica comercial, que es lo que pues como universidad UCL no puede hacer. Y tiene un eslogan, que es un eslogan que sintetiza muy bien qué es Space Syntax, y es que es un enfoque basado en la ciencia, pero centrado en el ser humano. O sea que esto es una cosa muy empírica, muy de testear posibilidades y de poner a prueba antes de hacer, antes de ejecutar. Por tanto, es una cosa casi renacentista de proyectar, con un poco más de datos, digamos. Ahora, la pregunta de cómo funciona. Listo.
Entonces funciona a partir de entender el espacio como una entidad en sí misma y en las cualidades. Es decir, a mí la parte estética es paralela. Para mí lo que importa es realmente la geometría, la interrelación y la conectividad. La capacidad que tienen los espacios para conectar a todas partes, a todas otras partes. Entonces, ¿qué genera esto? ¿O qué posibilidades tiene? Pues genera posibilidades de proximidad o lejanía en su defecto. Y obviamente la capacidad de movimiento. Y el movimiento es clave. Y el movimiento es como la manera en la que nosotros podemos hacer evidente cómo es que la configuración está ocurriendo. ¿Sí? Es volver un poco tangible lo que es un poco intangible. Entonces la configuración afecta los patrones y los niveles de distribución de copresencia. Este término copresencia lo he traído y es un término prestado del inglés. Muchas cosas puede que me salgan algo así y me disculpo de antemano, pero como esto es una teoría desarrollada en inglés, hay muchos términos que aún me cuesta trabajo como hacer el chip. El caso es que copresencia, ¿qué es? Que es la capacidad de los espacios de promover que yo me encuentre con más gente. Pero eso, entonces eso es, digamos, que la base inicial para una sociedad que esté integrada. Es como la materia prima, digamos. ¿Y qué más afecta a la configuración? Pues la localización de cómo distribuir el uso del suelo y claramente pues, el desempeño que eso tendrá. Entonces nos quedamos un poco como con este panorama. Otra vez, si logro que ustedes se queden como concentrados y tengan todo esto, todo va a tener mucha más lógica a medida que vayamos avanzando. Esta es una cita que a mí me ha parecido que sintetiza muy bien las cosas, y es que decimos que el espacio es algo de lo que pensamos, something we think with rather than something we think of. No pensamos en el espacio, pero pensamos con el espacio, y eso va un poco también a que obviamos lo obvio. Pensamos con el espacio, pero no necesariamente en sus propiedades, y esto es lo que Space Syntax trata de hacer, volver evidente lo que no es. ¿Cómo funciona? Entonces es un enfoque conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que nos basamos en las conductas de la gente. Nos importa es el impacto sobre la gente. Y proporciona un medio único para predecir los efectos de desarrollos propuestos futuros. Lo que les decía, yo digamos como de este paralelo renacentista, de poder proyectar antes de hacer. Entonces, aquí empieza, van a empezar a ver ya muchos colores, porque a pesar de que soy daltónico, me llegué a una empresa en la que solo usan muchos colores, paradójicamente. Lo primero y lo fundamental que digamos que tenemos nosotros como herramienta es un análisis de redes, y es un análisis de accesibilidad, es un análisis de la configuración espacial. Rápidamente empiezo como a contarles entre más primero voy a pasar por esto de una vez, y es que hay una gama de colores de cálido, muy cálido, rojo, a azules, muy azules, donde los cálidos serán siempre como los más integrados, los más centrales, y los azules, los colores más fríos, tienden a ser como los que están más aislados, y esto lo van a ver hoy bastante. Entonces, como de una vez, pero ¿qué tiene de interesante este análisis de redes? Es que es un análisis de redes que está correlacionado, y esto es un término que me tuve que acostumbrar después, es un término que el espacio está correlacionado con cinco cosas muy importantes, que son el movimiento, como ya lo dije, el uso del suelo, la vitalidad económica, el crimen y las emisiones de carbono. Pero estos son, digamos, que las cinco ramas ya más conocidas de Space Syntax, y donde más énfasis o donde más fácil es ponerla en práctica. Pero realmente está correlacionado con muchísimas otras cosas. Por ejemplo,
en un museo, como los espacios estén distribuidos, están necesariamente relacionado a la historia que le está contando a uno el museo. Eso es parte de la narrativa. Y la secuencia o no secuencia de eso tiene un impacto directo sobre el mensaje que se quiere mandar. Entonces también, digamos que eso no está ahí, pero pues también hay una cosa de narrativa que va detrás. ¿Qué pasa? Cuando yo paso de esto, que es un análisis único de redes, donde lo único que estoy viendo es el espacio que me permite, y paso a tener esto, que es tener un montón de capas con un montón de otras cosas, pues ya tengo un modelo, lo que nosotros llamamos un modelo urbano integral. Y esto, en este caso, es urbano, porque estoy mostrando una imagen urbana, pero podría ser de la Universidad de los Andes, por decir cualquier cosa, ¿sí? Podría ser una escala menor. ¿Y qué quiere decir eso? Que estoy relacionando este uso del suelo con la accesibilidad, con la vitalidad económica, con los temas de crimen, con todo, pero todo poniéndolo a favor del movimiento. Digamos que el movimiento es ahí el que mueve la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí puedo, con mayor asertividad, generar oportunidades y restricciones, porque tengo un mapa, digamos, mucho más claro. ¿Dónde se aplica? Como les dije, dado que esto tiene un alto nivel abstracto, se aplica casi que en cualquier parte. Entonces, se aplica desde un edificio, desde incluso dos espacios vecinos, hasta un espacio colectivo, un desarrollo de un plan maestro. Básicamente esto pasa a cualquier escala. Claramente hay herramientas que son, digamos, que más precisas que otras, dependiendo de la escala que está usando, pero el principio como tal es exactamente el mismo. Entonces, hay estrategias nacionales, entre otras, eso que ven ahí, ya ahí están, por ejemplo, los colores que les cuento. Esto es un mapa de integración de accesibilidad del Reino Unido. Todas las calles están mapeadas, y ahí lo único que yo estoy viendo es que es más central que qué, y no es central por un tema geométrico, o sea, geométrico en términos de centrífugo, sino es central porque realmente me conecta más otras partes, que ya vamos a ver. Voy a entrar más que en eso, pero como para que se vayan haciendo una idea. Entonces, ¿dónde más se aplica? En planeamientos regionales a una menor escala, en regeneración urbana o en desarrollos arquitectónicos. Pero sí o sí hay un enfoque de sistema. Entender un espacio como único para Space Syntax no es posible. Es un tema multiescalar y de sistema. Entonces, la idea es que es un análisis, hacer un análisis, y el análisis básicamente hace esto: revela oportunidades ocultas y crea mejores ideas. Pero también permite tres cosas que son fundamentales, y es una comunicación clara, que para hablar entre arquitectos pues funcionaría muy bien, pero digamos que si uno está hablándole a un usuario que no necesariamente es arquitecto, pues debería ser todavía mejor, porque es hacer claro otra vez lo que no es claro, que muchas veces para los arquitectos ya es obvio, no para todo el mundo. Soportar la toma de decisiones, soportado con evidencia, y medir y mejorar la probabilidad de éxito. Todo esto es también, como les digo, como es basado en datos, pues es con probabilidades. Listo. Principios claves. Entonces, el espacio no es un telón de fondo de la actividad, es intrínseco a ella. Esto es fundamental. Fundamental. Es decir, que las sociedades sí o sí están ligadas a sus entornos, a cómo se mueven y se interactúan entre la misma sociedad, y eso está necesariamente ligado con cómo manejamos nosotros el espacio. Grupos sociales o comunidades, aquí está otra vez este término. Perdón, esto está muy mal escrito, pero bueno, digamos que al principio lo entendieron. El espacio es ante todo configuracional, que creo que me han oído varias veces esto. Lo que sucede en los espacios individuales, habitaciones, corredores, calles, espacios públicos, está fundamentalmente influido por las relaciones entre este espacio y la red de espacios que se conecta.
Si hay algo que en algún momento les suene raro, quieran preguntar, adelante. Creo que el espacio está abierto para eso. Entonces, con estas dos cosas, nació una cosa que es la teoría del movimiento natural. La teoría del movimiento natural es una teoría en la que es básicamente cuál es el movimiento que me permite el espacio. Sin entender, o sea, digamos que quitándole el factor uso. El movimiento natural es el movimiento permitido por el espacio, no fomentado por nada más. Entonces, la idea es pensar en red, no solo en calle, en cuarto o en habitación. La idea es pensar en multiescala, no en lugar. Y la idea es pensar en transacción. Y transacción como transacción humana, como transacción económica, como transacción incluso medioambiental, o sea, yo con el medio ambiente también es válido. Pero la idea es eso, es transacción y es copresencia, que las dos van muy de la mano. Muy fácil, los alcances del espacio. Para un arquitecto, otra vez, cosas obvias que se obvian. Organiza y jerarquiza el movimiento. ¿Sí? Suena lógico. Distribuye actividades. Influencia la orientación y la interacción. Esto es mi punto favorito de Space Syntax, la verdad. Esto es, para mí, una cosa que yo nunca pensé que pudiera medir, que siempre lo tuve latente, pero que hoy en día cada vez más me armo de herramientas para esto, y es que los espacios tienen una cosa que se llama inteligibilidad. Y la inteligibilidad es la capacidad de un espacio para ser legible, es decir, para que yo me pierda o no me pierda. Y eso tiene varios factores, pero uno de los factores básicos por el que se parte es que tanto, voy a aprovechar que estoy entre arquitectos, entonces podemos hablar de esto, que tanto lo local, o sea, lo que yo tengo directamente a mi alrededor, me habla de lo global. Si lo local me habla mucho de lo global, mi inteligibilidad del sistema es alta. Yo puedo saber por dónde navegar si este espacio me está diciendo en general cómo se comporta el sistema gigante. Cuando hablo de sistema, otra vez estoy hablando de cualquier cosa, o sea, de un edificio o una ciudad. Bueno, entonces esos son partes de los alcances del espacio. Influencia la interacción curatorial y educativa. También se los había mencionado un poco con el tema de los museos. Forma la cultura de transacción y la economía espacial. Economía espacial es, pues, esta es la economía que, digamos, que los arquitectos tenemos, sobre la cual tenemos más impacto, que es poder generar comercio directo, no sé qué, no es acciones de bolsa o cosas así, que quién sabe qué. Bien. Listo. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, listo, perfecto. Si hay en este punto alguna pregunta, adelante. Creo que algunos principios, espero que la cosa esté un poco más clara. Sé que puede ser difícil, y si es la primera vez, pues aún más. Y aunque antes presenté tres principios, ahora con estas tecnicidades voy a presentar tres más. El primero empieza por acá, y es preguntarles a ustedes, dado que esto es movimiento, si yo tengo una retícula, esta que es una retícula cualquiera, abstracta, no importa, ¿cuál sería la ruta que escogerían para ir del punto A al punto B? Digamos que hay dos opciones. Bueno, no, hay dos opciones, no, perdón, hay muchas opciones. Pero como ser humano tenemos unas tendencias, y esas tendencias, pues cuando uno se va al lado lógico, dice, no, pues yo me muevo del punto A al punto B por la menor distancia. Si yo quiero ir de aquí a allá, lo que trato de hacer es buscar la ruta que tenga la menor distancia, es decir, esta. No sé si antes, probablemente sí, porque he hecho la prueba varias veces. Cuando pregunto esto, en esta, bueno, me lo tiré, pero en este punto, cuando pregunto eso, mucha gente, pues efectivamente dice, no, yo me iría por acá. Claro, yo también. Y resulta que eso, si uno lo entiende, resulta que es el camino más simple. ¿Y simple en qué términos?
que tiene menos cambios angulares. Y eso se puede medir. Yo puedo medir qué camino tiene menos cambios angulares, a pesar de no ser el camino más corto. Y esos cambios angulares hacen que un espacio sea más accesible que otro, no necesariamente porque esté más cerca. O sea que las centralidades no solamente se generan, digo no solamente porque claramente el término distancia es un factor, pero las centralidades se generan es por flujos. Y si yo entiendo cómo funcionan los flujos, pues muy bien. Entonces, leo. Estudios de observación muestran que la mayor parte de la gente prefiere caminos simples, más directos, que los caminos complejos, incluso si el camino es más corto. Y aquí es cuando empiezan los datos así a bombardearse. La teoría del movimiento natural, que fue la que les conté antes, tiene unas correlaciones. ¿Qué es una correlación? Para los arquitectos que normalmente no estábamos muy relacionados con esos. La correlación es cuando dos factores crecen o decrecen en su misma proporción. ¿Sí? Y hay más correlación cuando esas dos cosas ocurren pues, más próximas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, aquí entre el 60 y el 80% del movimiento peatonal se puede describir solamente con la teoría del movimiento, o sea, con la teoría del movimiento natural, sin ponerle uso del suelo, atractores, detractores, porque también los hay. Todo eso se puede describir a partir de eso. Y, como se dan cuenta, aquí la idea, o sea, una correlación perfecta sería uno, donde esta línea, que es la línea de correlación, pues todos los puntos apuntan ahí. Esto es de casi, miren, este es un ejemplo que me cogí de la oficina, me lo robé y me lo puse ahí. Es peatonal y está del punto 58, es decir, del casi el 60%. Y esto que es vehicular es del 70%. O sea que las correlaciones, pues digamos que están todo el tiempo ahí. Esto creo que lo he dicho, es evidente. Estos son un par de imágenes que solo lo hago el paréntesis aparte. Me la robé de mi tesis. Mi tesis, eso será probablemente otra charla en otro momento. Es de la Tate Modern, y cómo impactar o cómo impacta la nueva ala de todo el edificio que ya existía. Es decir, configuracionalmente, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué es esto? Esto es edificio o sistema espacial. Yo voto que sistema espacial. Eso es, digamos, lo que ha pasado con mi visión del espacio. Y vi esto parte de esta tecnicidad, que es una teoría de gráficos. Esto es una teoría usada en las ciencias sociales. No es inventada por Spacintax ni nada, para nada. Lo único que hizo fue apropiarse de ella. Y es que si uno piensa en personas, digamos, como yo estoy conectado a otra persona, puede ser a través de alguien, y todo eso son unos mapas, que son teorías, que se llama la teoría de grafos. Estos dos son, desde afuera, digamos que aparentemente idénticos, pero para Space Syntax, y espero que para todos ustedes, pues no lo sean, porque como arquitectos uno ve la cosa evidente. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo niveles de profundidad en este sistema, siendo este el exterior. Yo puedo desde el exterior entrar a A y B, desde acá A y B, y A y B están entre sí conectados. Tengo un nivel de profundidad. En este tengo dos niveles de profundidad. B está menos accesible que A, siempre y cuando sea desde aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los espacios se ven igual desde todos los otros espacios. O sea que si yo hiciera este grafo al revés, se llaman grafos en español, pues el exterior estaría menos accesible. Digamos que salto un poco más. Y aquí me estoy yendo por la rama, digamos, de los edificios.
pero quiero que siempre piensen que pues todo esto otra vez puede pasar en cualquier otra parte. Entonces la profundidad es una medida del sistema y varía de un lugar en otro. Si yo pongo estos dos ejemplos, tengo una planta acá donde este espacio es mi espacio cero, antes era el exterior, y aquí tengo, digamos que un paso, topológicamente esto es un paso, dos pasos, tres pasos. Es decir que tengo este grafo, donde la profundidad de esto se puede medir y se mide en 16, desde este punto. ¿Por qué? Porque tengo cuatro espacios en el nivel 1, que son 1, 2, 3 y 4. Tengo tres espacios en el nivel 2, estos dos, y tengo dos en el nivel 3. Si yo sumo todo esto, me da 16. Exactamente el mismo, pero medido desde este otro espacio, tengo un grafo completamente diferente. Y aquí empiezan los colores a aparecer. Entonces, si yo replico eso todas las veces, desde todos esos espacios, voy a tener no sé cuántos espacios hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 grafos diferentes. ¿Sí? Uno por cada profundidad. Eso es lo que se hace aquí y en todos los niveles. Lo que pasa es que cuando uno tiene pues ya 1000 conexiones, pues la cosa se vuelve un poco más compleja. ¿Esto qué quiere decir? Esto es profundidad. O sea que este espacio está menos profundo. ¿Dónde está? Perdón. Este espacio está menos profundo que este. En el sistema, que es el mismo sistema. Los grafos ilustran la propiedad más importante de las redes espaciales en edificios y ciudades. Son diferentes cuando se ven desde diferentes puntos de vista. Para mí esto fue un cambio de chip. O sea, dije, ok, puedo en un mapa tratar de ver cómo se traslapan todas estas cosas. Esto es un sistema mucho más superficial y el otro que ven allá es mucho más profundo. Es el mismo sistema, son dos puntos de vista diferentes. Listo. Paso al tercer, la tercera tecnicidad. Y esta tiene que ver con más con visibilidad. Pero esa visibilidad también impacta claramente, pues yo a dónde me muevo. Voy a presentarles aquí un caso en el que con la misma área los objetos varían de su posición y por tanto la visibilidad general definitivamente se ve impactada. Si yo parto este espacio, claramente se me bajan los niveles generales de visibilidad. Acá se me bajan menos y acá funciona. ¿Esto cómo está hecho? Dividiendo el espacio en una grilla. ¿Sí? ¿Grilla? Una grilla. Y mirando con isovists, perdón, no sé cómo se dice, como con la posibilidad de ver, no sé cómo se dice eso. Pues, ¿isópticas? Perfecto, isóptica. Me suena que... con isópticas desde todos esos puntos, traslapándolas, puedo saber cuál espacio es más visiblemente integrado. Entre más rojo, otra vez, más integrado, entre más azul, menos. Estos dos y estos otros casos. Estos dos y estos dos casos. Definitivamente, posicionar una cosa en el espacio tiene un impacto. Y la evidencia, pues, digamos, para nosotros es obvio, para mucha otra gente no. Y si uno quiere explicarlo a una persona, esto es una muy buena herramienta. Aquí viene un tema que es la centralidad. Estos son tres redes hipotéticas. Vamos, esto no existe. Donde la medida está
sí es, digamos que aquí sí hay una medida de distancia, dado que todos los ángulos son 90 grados. Y a pesar de que tienen la misma área, el mismo principio y las mismas capacidades visuales, supuestamente, pues las centralidades son diferentes, son más o menos intensas. Y es que yo desde acá tengo posibilidad de acceder más fácilmente a todas las otras partes que desde acá, simplemente por un tema de cercanía. Son, como dije, las mismas áreas, pero en diferentes distancias. Todo puede estar o relativamente más cerca o relativamente más lejos. Listo, sobrevivimos. Ahora paso a unos casos de estudio que van a ser dos edificios. Pasaré después a hacer un último paso antes de llegar a Bogotá y después hablaremos de Bogotá. Y creo que, y esperaría que el modelo de Bogotá pues les dé, es un modelo diagnóstico, y se los digo de una vez, es un modelo que lo único que pretendía yo con el modelo era, o sea, yo conociendo mi ciudad y estando en Londres y haciendo estas vainas tan abstractas, yo decía, bueno, ¿esto qué tan realmente cierto es o no? Y la manera de testear esto fue crear el modelo, y fue un poco asustador, tengo que decirlo, porque pues cuando tenía el modelo me di cuenta que había muchas cosas que eran ciertas y que toda esta carreta que yo había estado viendo efectivamente tenía una relación y que yo la vivía. Y por eso, digamos, un poco es que quiero volver acá y quiero decir, oigan, no hay nada como analizar una cosa que uno conozca, porque el mejor diagnóstico uno sabe que está hecho es cuando se lo dan. Y entonces yo conocía mi ciudad y más o menos uno tiene una idea de cuál es el diagnóstico de la vaina, pero cuando uno se lo da a una persona que no, o un set de herramientas y métodos y análisis, pues pucha, ahí me quedé como asustado. Pero es chévere, es un buen susto. Bueno, pero no me adelanto. Empecemos por lo primero. Como les dije, sí, esto es muy abstracto, pero esto tiene una base de observación muy, muy importante. Es decir, que cada análisis que se hace está necesariamente vinculado a análisis de campo de observación muy metódica, casi científica. El British Museum encargó una estrategia, no, o sea, estableció al principio una estrategia en el 2013, si no estoy mal, que establecía los principales objetivos para cómo, mucho para su desarrollo en el futuro. Y uno del Space Syntax estuvo invitado a eso, y lo que querían era que la audiencia tuviera más compromiso con la colección como tal, y que el flujo, digamos, que estuviera bien manejado. Esto es un edificio que maneja 6 millones de personas al año. Los flujos de estos son impresionantes, y aquí, sin lugar a dudas, hay unos elementos atractores. Entonces uno va al Louvre a ver la Mona Lisa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Uno viene al British Museum a ver la Rosetta. Entonces, dónde ubicar ese tipo de elementos es fundamental, porque además de que tienen que estar, o bueno, digamos que curatorialmente es fundamental. Porque, mucho, frente a eso hay dos acercamientos diferentes. O aprovecho que la gente va a ir a buscar la Rosetta para ponerla bien alejada, bien escondida, y que la gente tenga que recorrer y aprovechar eso. O la pongo muy al principio y dejo que la gente la vea, y después de eso haya más movimiento natural. Son dos acercamientos muy diferentes. Pasa justamente eso con aquí. La Rosetta está muy poco profunda. En el Louvre la Mona Lisa está muy profunda. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron observaciones de flujos peatonales. Se hicieron un estudio de orientación, que esto era lo que les contaba, qué tan fácil o difícil es orientarse, sobre todo pues en estos moldes gigantescas. Un análisis de visibilidad, que es parecido, digamos, a eso que les mostré
de dónde poner los objetos en el espacio y qué impactos tiene eso. Y se simularon también movimientos. Entonces hay una cosa que son agentes, ¿cómo se dice en español? Agentes informáticos. Estos son unos objeticos que uno programa y los pone a correr en el espacio con capacidades visuales y con una toma de decisiones. Y resulta que cuando uno libera 500.000, porque pues son informáticos, no importa, empieza a encontrar patrones. Y esos patrones son muy parecidos, que es un poco asustador, pero tengo que decirlo, son muy parecidos a cómo nos movemos nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros hacemos observaciones, las observaciones pues son siempre limitadas. Los agents, los agentes informáticos, se pueden correr y correr y correr y correr y correr. Y de ahí, como les digo, a nosotros lo que nos interesa son los patrones, no el movimiento individual. Bueno, entonces se hizo un análisis estratégico donde con una cosa que se llaman ejes axiales se miran unas cosas, después se hace un análisis detallado. Voy a pasar un poco rápido esto. Y aquí se mapean, el mapeo es fundamental. Vamos, que el mapeo habla solo. Es que lo bueno de estas cosas es que cuando están bien hechas, las ideas casi que salen solas. O sea, no hay que argumentar nada diferente a lo que está dado. Y acá, si se dan cuenta, esto es como el estado actual. Uno entra por este edificio por acá. Este es el hall principal que veíamos en la foto. La roseta está aquí, en este punto. Y los flujos, otra vez los colores. Ah, bueno, espero siempre tener aquí una leyenda si hay algo que no les cuadre. Entonces, estas son las observaciones. Y este es el mapeo. Y el de la izquierda es la gente rastreada, que toca ir a seguir las personas, y uno por uno. Y el de la derecha es agents, agentes informáticos. Como más mapeo, y este ejemplo lo quería mostrar particularmente por eso, porque hubo mucha observación, y la observación detallada y mapeada es parte de las herramientas que usa Space Index. Y digamos que como ciencia, pues es muy básica, pero cuando se hace rigurosamente, es muy poderosa. Acá lo que están viendo es esos mismos flujos que vimos antes con una cosa que se llama snapshots, o sea, como si uno tomara una fotografía en un segundo de lo que pasa y de qué está haciendo la gente. Entonces, los triangulitos normalmente significan la gente que se está moviendo, los puntos azules, los que están parados, los que están en verde son los que están sentados, los morados son los que están sentados. Bueno, es decir, hay toda una sistematización de cosas. Miren, otra vez puntualizo la roseta, pues donde está, y aquí hay un montón de gente parada siempre bloqueando la entrada, siempre las entradas. Entonces, pues ver flujos, como dónde se está moviendo, para dónde se mueve la gente, y adivinen qué, pues para nadie es extraño que uno tienda a seguir derecho porque hay menos cambio angular, ¿cierto? Entonces, pues es trabajar con las lógicas. Bueno, los visitantes, y esto es una cosa que se llama catchment, que es captación, digamos. Y es que así como vimos antes en los diagramas, grafos, que hay espacios que son más profundos que otros, o sea, con respecto a otros, esto es una captación desde el hall central, es decir, desde acá. ¿Qué es lo que me costaría más trabajo llegar? Este punto. Tal vez, o esto, no sé. Y claramente, ¿qué hay ahí? Oficinas, cuartos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es nada.
Pero una de las cosas más interesantes, y con esto no puedo mostrarles todo el estudio porque desafortunadamente muchas cosas son confidenciales y etcétera, etcétera, entonces me tocó ahí como rastrillar un poco por encima, es que llegamos a una tabla que es la que les voy a mostrar para ordenar justamente cómo esas galerías que ya el museo tenía planeadas debían estar distribuidas. Entonces debían estar distribuidas con base a dos cosas: a la exhibición, qué tanta exhibición quiere tener, y a los visitantes. Los niveles de ocupación de los visitantes están determinados por tres cosas, la accesibilidad, ya sabemos, el elemento atractor, también lo sabemos, y la densidad de las vitrinas. Entonces, con base a eso, nosotros establecimos cuatro tipos de galería, donde hay más o menos densidad de visitantes y de exhibición. Esto, súmele ahora la accesibilidad. Ya tengo unos tipos, ahora póngalas a jugar bien y tiene un plan de navegación. Y eso fue lo que se le dio al final a los arquitectos, que no me acuerdo, por acá lo tengo anotado, pero digamos que es irrelevante. Tate Britain, otro gran icono inglés. Y acá, ellos querían extenderse, esto fue así, ya bastante tiempo, yo no hice parte claramente de este proyecto. Se hace observación, navegación y orientación, perfecto. Esto es lo que, como es el edificio por dentro. El edificio tiene un, digamos que un gran hall acá y el acceso por acá. Ellos querían en su momento ampliar en dos diferentes etapas. Una etapa acá y una segunda etapa más allá, más arriba. Por principio ellos no podían tocar nada del edificio. Entonces hicimos un análisis inicial de accesibilidad y las pongo en paralelo para que vean como esa correlación, donde pues claramente se nota este eje, y eso también está muy marcado en cómo la gente está navegando. Entonces aquí empezó esta cosa, y esto es una prueba y error, digamos. No, error. Pero... Listo, esto. Entonces esto fue lo que estaban planteando ellos, con unas conexiones acá y acá. Perfecto. Y esto era el resultado que iba a tener eso. Esto pasó por varias pruebas, pero lo que sí querían y lo que era muy evidente era cómo este espacio estaba empezando. O sea, por haber metido esto acá, yo estaba perdiendo accesibilidad acá. Y sabían que iban a tener que meter otra extensión, así que plantearon esto, dijeron, perfecto, vamos a conectarla por acá para aprovechar eso, subir los niveles de accesibilidad, y Space Syntax después propuso que por qué no más bien se inventaban hacer esto. Y esto era el resultado, digamos, final. Creo que es self-explanatory ya a este punto. Último antes de llegar a Bogotá, prometo. Darwin, más pruebas de opciones. Darwin es una ciudad al norte de Australia, y lo que tenían era un plan maestro y también plan de expansión. Es una ciudad, aquí está, listo, este es el estado actual. Ya están como familiarizados con los colores, así que se pueden dar cuenta cuál es la calle más integrada, que es además la que está conectando el centro de negocios con un centro histórico que está por acá chiquito. Lo que querían hacer ellos era lo siguiente: activar, o sea, teniendo en cuenta esto, activar esta paralela. Les interesaba, digamos que esto era un tema ya como
más bien político, que eso era lo que les interesaba. Ahí ya había algún cierto comercio que podía explotarse, y por tanto lo que nosotros teníamos que hacer es tratar de crear una retícula que promoviera eso, que promoviera lo que ellos estaban queriendo hacer. Uy, pensé que ya había pasado. Ah, perdón, sí, no, ya pasé. Entonces lo primero era, creamos una opción, no, esto fue, se nos dio una opción 1, que era esta, una opción donde simplemente se ampliaban todas estas hacia allá. Acá hay una reserva natural, hay como un lago, unas cosas que querían conectar, y de este lado está el mar. Todo, digamos que todo, Darwin está, todo esto es mar, 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 mar. Y pues un golfo. La segunda opción que ellos dijeron, cuando ya nos dieron esa, nosotros dijimos, oiga, esto como que no le está funcionando tan bien. Claramente activar el malecón, un nuevo malecón que se va a crear acá, dejando esto como un parque, parque. Entonces había que juntar dos retículas, una retícula que estaba hablándole al malecón y una ciudad existente pues que ya estaba ahí. Y aquí también voy a pasar rápido para que empiecen. Ah, bueno, una tercera opción, que fue una tercera opción curva, nunca se fue por esa, pero digamos que es menos grave. Entonces esa primera etapa fue testear las opciones que ellos nos dieron, y nosotros nos dimos cuenta que ninguna le estaba pegando a lo que era. Entonces dijimos, no, esto hay que hacerlo, hay que hacer un modelo híbrido. Y aquí voy a pasar relativamente rápido, podré adelantarme y atrasarme, pero la idea es que vayan viendo ustedes y que se fijen en, en acá, en este. ¿Por qué? Porque este era ese otro eje y este era la conexión que se quería crear. Y como ese, a medida de que fue pasando el tiempo, fue ganando importancia. Entonces hizo un modelo híbrido 2, un modelo 3, donde los, si se dan cuenta, los colores, uy, no sé si se ve muy bien, pero son bastante más claros, y poco a poco todo el sistema está más integrado. Y esto es modelo híbrido 4, estos son pruebas y errores, hasta que finalmente se llegó a este. Este es el 5. Y en este 5 entonces empezó a ver que sí es posible traer esta integración hasta el final, que geométricamente es difícil. Es hacer una centralidad donde no es central. Pero a medida que uno empieza a densificar toda la grilla y la retícula, voy pasando, estoy siguiendo, llegamos finalmente a este. Este es el modelo que se aplicó y este es como el plan de ruta y la retícula que adoptará o que ya está adoptando Darwin para los próximos 15 años, creo, si no estoy mal. Y de eso, entonces dijimos, listo, ahora desarrollemos esta vaina partiendo de lo que ya tenemos, que es esto. Ya tenemos una retícula que habla con el lugar porque estaba toda más planteada con cosas que ya estaban, con caminos existentes, con el malecón, pero además estaba haciendo pues lo que ellos querían. Entonces se establecen jerarquías, se establecen anchos de vía, ahí están un poco más gordas las líneas, pues tratando como de simbolizar eso. Unas manzanas, ¿qué frentes de manzana? Porque una cosa es el uso del frente y otra cosa es el uso total del suelo. Unas tipologías que también varían, y es una estructura, digamos, final, que era esta, que cumplía con los dos ejes, incluso con un tercer eje que es este, que conectaba el malecón, el punto más menos ancho entre el malecón y un humedal y el parque que tenían ellos acá. Estudia masas y eso es. Bueno, llegó a Bogotá, ¿sí? 20 minutos más, ¿logramos? ¿10? ¿15? Bueno. Entonces, como les digo, esto es diagnóstico. Y entonces yo dije, bueno, ¿con qué me enfrento en Bogotá? Bogotá está planteada acá con una retícula que está necesariamente embebida dentro de estos. Y empecé a hacer el modelado. Y el modelado está hecho así. El modelado es todas las calles partidas y cada una es un segmento. Y este será un zoom que yo tenía siempre y que vamos a ver recurrentemente, que es pues la Candelaria, el centro, para poderles explicar a ellos y poder hacer zoom in, zoom out y ver qué impactos tenía esta cosa. Entonces lo primero fue crear un modelo de segmentos.
y después hacerlo a escala Bogotá y región. Y este modelo es un modelo que tiene más de 500,000 de segmentos. O sea, que está teniendo en cuenta Madrid, Mosquera, Funza, Cota. Es una cosa enorme. ¿Por qué? Pues porque si no entiendo el sistema, no entiendo nada. Tenía entonces Bogotá y sabía que estaba acá. Y un contexto ambiental. Y ese era, digamos que mi pie de arranque. Solo eso, sin haber corrido absolutamente ninguna cosa sofisticada, yo ya podía empezar a hacer estas cosas. Y era ver, según las localidades, qué densidad de esta retícula yo tenía. Porque yo ya tenía metros lineales y tenía localidades. Y obviamente uno empieza a ver cómo hay localidades que son más densas en términos de vías que otras. O sea, que son de manzanas más pequeñas que otras. O sea, que son más caminables unas que otras. Eso es lo que nosotros llamamos permeabilidad. Y es qué tan fácil es caminar, digamos. Si yo tengo unas manzanas gigantescas, esto es partiendo de asumir que las manzanas son propiedad privada y que yo no las puedo atravesar, y etcétera. A menos que existan cosas excepcionales como las torres del parque o un parque o cualquier cosa de este estilo. Pero en Bogotá pasa una cosa y en las ciudades claramente coloniales pues pasa. Es que pues la ley de Indias nos trajo una retícula muy clara. Y comparada con el resto de ciudades del mundo, los centros de las ciudades son los más caminables y son los que presentan la mayor permeabilidad y el menor tamaño de manzanas. Y esto está medido en minutos, digamos, porque es el perímetro. Es que tan fácil le puedo dar la vuelta a la manzana. Qué tan permeable es este sistema. Y entonces este es el zoom in y este era el zoom out. Entonces claramente la periferia, pues el aeropuerto, pues empieza a presentar estas moles gigantescas donde caminar ya no es una opción. Y si hablo entonces otra vez en términos de localidad, miro a ver qué localidades son más permeables, qué localidades son más caminables. Y esto era, oigan, esto, claro, yo hacía como con una intuición de saber, pero pues uno empieza a ver estas vainas y dice, juepucha, todo esto me está hablando de la ciudad que yo conozco y de la que he vivido. ¿Cuáles son las ciudades más, las localidades más caminables? Pues las localidades del sur, del sur occidente, del sur oriente, y las menos, pues el norte. ¿Qué cosas? Y esta obviamente es un caso particular, porque pues la mitad es el aeropuerto. Ay, perdón. Entonces, la densidad en Space Syntax nosotros la medimos más en metros lineal, en persona por segmento, más que persona por metro cuadrado, porque nos interesa es la calle, digamos, qué tanta vida, qué tanto impacto habrá sobre la calle. Y si esta era mi población total, cómo está distribuida según los datos del DANI, bueno, etcétera, y esta es mi retícula, yo puedo saber cómo es la densidad lineal de Bogotá, cuáles son, y esto es Kennedy, pues esto, aquí vive 1,000,000 de personas, más de 1,000,000 de personas sumadas a estas dos localidades, y el centro, pues obviamente blanco. Esto es muy importante, y es ver si el centro está blanco. Ahorita vamos a ver los niveles de accesibilidad, cómo el centro se comporta impresionante como centro. Entonces, yo sigo todavía todo esto sin hacer ningún análisis de accesibilidad. Todo esto quise arrancar por ahí. Entonces tenía estos parques, una estructura ecológica principal, una retícula y unas captaciones. Entonces dije, ok,
¿Qué tanto la gente tiene realmente acceso a parques? Estos son unos parques que son parques que yo asumí que eran mayores a 2.000 metros cuadrados. Ahí falta. Que tenían... perdón, hay un error. Los 2.000 son los 2.000 metros, o sea, 2 kilómetros, que hay desde, digamos, cualquiera de estos parques y hasta dónde pueden llegar, digamos. Hasta dónde llegan 2.000 metros desde todos estos parques. Y se empiezan a ver, pues, huecos. Donde Bogotá definitivamente pues no tiene estas cosas. Y unos parques que son mucho más locales, donde su captación pues es menor, porque yo no me voy a desplazar tanto seguro hasta allá. Si sumo las dos, digamos que tendría esto. Donde es siempre, aquí está un recuadro y vemos siempre la referencia al centro allá. Pues el Simón Bolívar acá, pero también vemos como un gran vacío que está en esta zona. Y pues, ni qué decirte por acá. O el borde de acá, que todavía digamos que no es parque. Y son pues obviamente potencialidades. Yo les dije que yo podíamos medir y las centralidades no siempre ocurren a la misma escala. Y eso es parte como de lo que tiene también muy bonito Space Syntax, es que esto es un modelo ya corrida del análisis que muestra qué tan accesibles son unos puntos de otros. Es muy evidente pues cómo está funcionando la estructura de Bogotá de acuerdo a las vías, pero es que aquí lo que es impresionante es que esta línea que estaba acá en términos de modelado no era más importante que la otra que estaba perpendicular a ella. Yo no le estoy adjudicando a esa línea, que es una calle, nada más que sus propiedades de conectividad. Y gracias a ello se vuelve importante, no se vuelve importante por nada más. Y esto es un modelo que es N, es decir, un modelo que midió de todas partes a todas otras partes, por el camino más simple, por el camino de menos cambios angulares. Esto es un modelo, igual, el mismo modelo, pero es corrido a una escala de 5.000. Es decir, desde todas las líneas, solo a 5.000, váyase solo hasta 5.000 metros, hasta 5 kilómetros. Digamos que es un desplazamiento que uno haría en bicicleta. Entonces uno empieza a ver cuáles vías, cuáles rutas son más propicias para esto. La estructura cambia completamente. Bogotá aquí se comporta diferente entonces. Y siempre hago el enfoque, no debería acercarme, no, para eso es esto. Siempre hago el enfoque en el centro. Voy a ir un paso más. Esto es 2.000. Estos son más o menos 10 minutos de caminada. Otra estructura espacial diferente, porque la ciudad se comporta diferente, a diferentes escalas. Y por tanto, peatonalmente, esto me habla de unos centros locales, de una centralidad de barrio, de unos usos diferentes, de comercio diferente. Voy a echar para adelante y para atrás, porque quiero que vean la diferencia. Entre 2.000, 5.000 y N. Esto es, otra vez miren el centro, si miren el recuadro. El centro funciona a otra escala. El centro funciona como a 5.000. Digamos que, y eso es importante, vamos a ver más adelante. Bueno, creo que era más claro como lo hice antes, pero ahí estaba exactamente lo mismo que les estaba mostrando. ¿Por qué no pasa? Listo. Luego me encontré con los edificios de Bogotá. Y aquí empezó la cosa a ser supremamente interesante. Un paréntesis. Tercer Milenio es acá. El Bronx era acá. Y
esta calle, que es una, que era la calle cerrada, la calle que estaba ahí, que era, digamos, la olla, cuando estábamos haciendo, justamente con Movo, cuando estábamos haciendo el concurso, nos dimos cuenta que en términos de accesibilidad, esa era la calle que a nivel peatonal era menos accesible. Y parecería que no fuera gratuito, entonces, los usos y las cosas que pasaban ahí. Esto era 2000, y si se dan cuenta, ahí está reflejado un poco esto que les digo. ¿Por qué? Porque esa calle, al ser una calle cerrada, no me lleva a ninguna parte. Yo no paso a través de esa calle para nada. Digamos que el principio era muy básico. Bueno, pero me devuelvo otra vez. Esto era mostrándoles 2000 y 5000. Esto es radio 5000 y radio 2000. 5000, miren cómo la carrera séptima se prende. Esto es la 11 y 12. Perdón, 10 y 11. Y esta es la quinta. Y quiero simplemente, ustedes conocen Bogotá, es decir, yo no les quiero mostrar cosas que ustedes saben, pero lo único que quiero es mostrarles como un diagnóstico de una cosa que a mí me pareció pues muy, muy reveladora, siendo un poco abstracta también. Finalmente, hice esto, que fue sobreponer esos mapas, y es preguntarme qué calles son a la vez accesibles y centralidades a nivel metropolitano y a nivel local. Y esto es lo que se llama un análisis multiescala, digamos. Y ese análisis multiescala lo que permitía ver era la capacidad que tiene Bogotá de no hacer autopistas, sino de hacer bulevares, por ejemplo. Y como el centro histórico, si lo ven, acá está en verde. Mejor dicho, no, o sea, en rojo. ¿Qué son las rutas rojas? Las principales rutas a escala, ¿qué? A múltiples escalas, es decir, a una escala local y a una escala global. Que en este caso la escala era, aquí está anotada. Pues la global es global, pero la local es 2000, son 2 kilómetros. Las verdes son unas rutas a escala metropolitana. Y las azules son las principales rutas a escala local. Y el centro de Bogotá estaba actuando a nivel metropolitano, no estaba actuando a nivel global. Perdón, no estaba actuando a nivel local. Y eso un poco se veía reflejado en dónde estaba, si bien se acuerdan el mapa donde Bogotá estaba vacío en la mitad. Bogotá es monocéntrica. Y ahí estaba. Otra vez, ese es el zoom in. Acabo. Son dos diapositivas más. Yo me encontré con los edificios y dije, oigan, tengo que poder hacer algo. ¿Qué hice? Conecté todos los edificios con su calle directamente enfrente y ver qué tan accesible es ese edificio. Y ahí están coloreados. Son esos. Pero además sabía que había unos estratos. Que Bogotá tiene esa cosa rarísima de estratos. Y me pregunté cómo funcionan esos estratos a nivel de accesibilidad. ¿Cuál es la correlación entre estar accesible y ser de estrato 1, 2 o 6? Primero hice este paso, que miré cuál es el estrato promedio por localidad. Digamos que esto no creo que sorprenda a nadie, a pesar de que debería. Y finalmente, uy, ¿por qué no pasa? Se quedó pensando. Listo. Y finalmente llegué a esto, que es la única que quise mostrarles así.
en términos muy de datos, y es que estos son estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El azul es la media y está correlacionado, digamos, con los niveles de accesibilidad. O sea que los estratos 1 y 2 tienen por debajo de la media, porque no se ve muy bien, bueno, pero hay una media global que es una línea que está acá. Están por debajo de la media de accesibilidad y los altos también. O sea que la posibilidad de encuentro de estos dos grupos es menos probable. Y esto es solo por el espacio.